En la tinción diferencial podemos distinguir estructuras celulares según su afinidad por colorantes básicos, ácidos o mezcla de ellos. Al colocar el frotis en el microscopio, conviene inicialmente determinar qué zona del frotis estamos observando, cabeza, cuerpo o cola. Al recorrer la preparación a bajo aumento, se observa el cambio de aspecto de las células. En la zona en la que se ha depositado la gota, o cabeza, se observa gran celularidad. Los eritrocitos están muy juntos, formando agregados, y la coloración adquiere una tonalidad grisácea. Se debe evitar esta zona para diferenciar los tipos celulares presentes. Al desplazarnos en el sentido de la extensión, la concentración de células irá disminuyendo. La zona óptima será la central o cuerpo. Las células están más separadas y se puede apreciar la coloración real que adquiere el frotis sanguíneo con la tinción de Giemsa. Los eritrocitos aparecen de color rosáceo, los núcleos de los leucocitos de morado y sus citoplasmas pálidos. Como cabe esperar, el tipo celular más abundante es el eritrocito. Representa el 99% de las células sanguíneas. Tiene forma de disco bicóncavo y carece de núcleo. Esa forma es la que hace que cuando la luz del microscopio lo atraviesa, se observe un halo claro en el centro. Es la parte de la biconcavidad. Su morfología le permite maximizar la superficie para el intercambio gaseoso y le confiere flexibilidad para alcanzar los capilares más finos. Como se puede apreciar en la imagen derecha, los eritrocitos de otras especies pueden tener características diferentes. En este caso se muestra una extensión de eritrocitos elipsoidales y nucleados muy distintos a los humanos. A mayor aumento, se observa con claridad la morfología de los eritrocitos. También se observan glóbulos blancos o leucocitos. Son las células errantes del sistema inmune. El monocito es el más grande de los leucocitos. Su núcleo tiene forma arriñonada. Estas células son capaces de migrar a los tejidos donde se diferenciarán a macrófagos tisulares. Seguimos recorriendo la preparación viendo los tipos celulares presentes. El linfocito es el más pequeño de los leucocitos. Su núcleo es esférico y ocupa la práctica totalidad del citoplasma. Aunque existen diversos tipos de linfocitos, como los B, T y las células citocidas o natural killers, para diferenciarlos se recurre a técnicas inmunohistoquímicas. Los granulocitos, también llamados polimorfonucleares, se caracterizan por poseer un núcleo aparentemente fragmentado. Se dividen en tres tipos según la afinidad tintorial de los gránulos que poseen: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los más abundantes en la sangre humana son los neutrófilos, cuyos gránulos no se observan con este tipo de tinción. Los eosinófilos y basófilos son menos frecuentes. También se pueden encontrar plaquetas, que son fragmentos citoplásmicos de su célula precursora, el megacariocito. Participan activamente en la coagulación y podemos encontrarlos aislados o formando coágulos. En estas muestras son infrecuentes, pues tras la extracción sanguínea hemos realizado el frotis rápidamente.
Aquí se observa una célula polimorfonuclear caracterizada por tener abundantes gránulos que no nos permiten ver el núcleo polimórfico. Se trata de un basófilo. Si se observa con el objetivo de 100 aumentos, sus gránulos se aprecian azulados, pues se han teñido con el colorante básico azul de metileno presente en la tinción de Hiemsa. Con el objetivo de 100 aumentos se puede observar con más detalle los tipos celulares anteriormente descritos.